Pues aquí tenemos una situación real de rescate marítimo. Estamos en la bahía de los Alfaques, en la punta de la Banja. Ahí vemos la población de San Carlos de la Rápita. Y bueno, hoy hay un viento que viene desde el fondo de la bahía. Aquí tenemos una pequeña embarcación con cola Z o intraborda, no lo sé, fuera borda no es, y justo en el tramo de la punta de la Banja, que hay una zona de muy baja profundidad, pues bueno, no sé por qué circunstancias, se habrá perdido motor o se habrá confiado, pero ha varado en la arena. Es un fondo arenoso, no es un fondo peligroso, pero ha llamado a la patrullera, ha llamado a salvamento, así que no sé cómo le van a sacar de aquí. Bueno, para que veáis que con los barquitos hay que tener cuidadito, ¿eh? Al loro. Nada, aquí tenemos la situación más de cerca. Desde la patrullera, desde el barco de rescate, mejor dicho, han tirado un cabo, ¿eh? Y lo están intentando atar al barquito. Parece que lo van a coger por proa para girarlo, lógicamente, y dar proa al viento y al remolcador, y a ver si sale. El barco debe ser un barco de eje, tiene que ser, ni siquiera con la Z, porque no le veo, tiene que ser de eje. Y el hombre, pues bueno, pues ha tenido mala suerte y se ha quedado, pero muy bien. Viene un viento que no es habitual aquí, no es habitual que venga el viento de donde viene. Hay un oleaje raro en la bahía de los Alfaques. Y nada, es la primera vez que veo un rescate de estos en directo. Oye, mira, siempre se puede ver algo. Y ahora nada, pues empiezan a tirar con el cabito. Claro, ahora se está clavando de proa. Se está clavando, ahora está arando el fondo. Ese fondo es, a ver, es arena. Probablemente no se haga ni avería o muy pequeña, porque es arena muy blandita y todo depende del peso que esté cargando. Están tirando con unos huevos desde el remolcador que no veas. Madre mía. A ver si sale. Nosotros hemos dejado nuestro barco fondeado allí en la playa, ¿eh? El Rocket está ahí, pues bien fondeado. Si no metiéndote en arena, guardando un poquito de profundidad, no tienes por qué tener problemas. Madre mía, madre mía, madre mía. Ole, ole, ole. Venga, venga, que ya sale. Que te queda poco ya, venga. Un poquito más, ya está cogiendo. ¡Uy, no, todavía no! Venga, un poquito más. Ahora la duda es si arrancará o le tendrán que llevar remolcado. Venga, vamos, vamos. Está remolcando moviendo la ubicación, no con el cabestrante. Está moviendo el barco entero. Y claro, la arena hace un efecto ancla muy jodido, pero debería de ceder. Ahí, venga, un poco más del todo no, pero casi, ya se lo va llevando. Venga, bien. Y ahora veremos si arranca o no arranca. Vale, pues ya la han sacado al hombre. Oye, mira, pues genial. Bueno, batería descargada. Se me ha acabado.